CNR Noticias, yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana. Recuerde dejarme su inquietud ciudadana a través de CNR Noticias y nosotros estaremos atendiéndolos hasta su domicilio. Pues adivinen dónde me encuentro el día de hoy. Y es que me encuentro atendiendo esta inquietud ciudadana, es que me platican de este, pues agujero será ya casi. Se supone que es una alcantarilla de esas finolis que se hicieron de metal inoxidable. Y bueno, el chiste es que no se doblaba. Ya se dobló y ahora está causando problemas a los vecinos. Primeramente vemos que en un día normal pues puede provocar que un carro pues bote, se le rompa algo, tenga un golpe fuerte. Y cuando vienes caminando no te das cuenta, te puedes tropezar. Sabemos que la colonia obrera en Dierner, como encuentro yo, hay muchas personas que ya están como que en descanso, que se encuentran fieles, que se encuentran en sus casas y muchos de ellos utilizan pues para caminar, ir a la playa, pero todo es por parte de Colón. O sea, aquí los turistas son muy pocos vistos y más que nada es para los vecinos. Entonces les preocupa que se encuentre este alcantarillado porque incluso en las tormentas, en los días de lluvia, pues no sirve para nada. O sea, simplemente está ahí como un mal adorno, porque si fuera un buen adorno, pues por lo menos funcionaría. Entonces dicen que ya tienen casi el año que las autoridades ni siquiera han venido a darle una vuelta y pues lo hacen ahora a través de CNR Noticias para que tú estés enterado de que se encuentra este agujero y si la noche pasas por esta calle, que es la 12 de mayo en la Colonia Obrera, pues tengas precauciones porque se encuentra esta zanja. Así que yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana. Recuerda dejar tus inquietudes a través de CNR Noticias.